Una vivienda del sector de Simón Bolívar se encuentra en riesgo, pues las lluvias han ido deteriorando el paso peatonal para llegar hasta el sector de la Circunvalar, viéndose afectada la familia de la señora María Lisset, quienes aseguran estar cansados de las promesas de los políticos. Nada, eso viene desde años y años. Esa calle empezó cayéndose en la primera grada, y primera grada fue que se descuidaron y se fueron todas. La verdad es que aquí ha venido mucha gente de los políticos, la miran y nada más. Dieron un abrazo y un besito y se fueron, no volvieron. Entonces nosotros nos da miedo, mire ellos, prácticamente se les ha ido. A mí también se me fueron las gradas a la entrada a la casa mía. Y esto que cuando llueve me toca coger pan de la vecina a dormir, porque más miedo tengo cuatro niños pequeños, que se me vaya a la casa porque me quedé sin de entrada. María asegura que ha acudido a la administración municipal, pero que le manifiestan que esos trabajos le obedecen a otra entidad. Me dijo que eso no le pertenecía a ellos, que eso era con envías. Hicimos un derecho de petición para llevárselo al presidente de la Junta. Lo llamamos a la presidenta de la Junta, esta es la hora y no volvió. Ante el peligro inminente que corre esta familia, pide ayuda a la administración municipal para evitar que su vivienda caiga y se registre una tragedia. Pues que venga y miren que estamos montados en un bordo, en cualquier momento se va a todas esas casas. Que nos echen una ayudadita, así sea con el material, así nos toquen otros los de la calle poner la obra de mano, pero que nos colaboren con el material. Toda el agua que se recoge de Simón Bolívar baja por esta calle. El muchacho de eso es el que nos dijo que esa es el agua que había dañado las gradas, porque baja muchísima, muchísima agua. La casa de abajo es la que más se perjudica porque todo el chorro de agua le cae al techo. Cuando baja, llueve con mucha fuerza, esa es el agua la que le cae allá prácticamente al techo. Entonces ella tiene unos niñitos también, le toca salir a correr para la abuela, a echar a dormir los niños porque les entra todo el agua por las habitaciones. Esta familia espera contar con una pronta atención de parte de los entes municipales para lograr una ayuda que evite que se registren hechos que lamentar ante el riesgo en el que se encuentran.